Bueno, nosotros continuamos con más en Acción 10 en la mañana. Qué bueno que nos pueda acompañar. Está con nosotros de Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Lourdes Arróliga, y vamos a estar conversando sobre el Premio Nacional al Periodismo de Investigación en nuestro país, de qué se trata, quiénes participaron, cuáles fueron los parámetros y lo importante, ¿verdad?, la temática a exponer. Bienvenida, qué bueno que nos acompañes, Lourdes. Gracias a ustedes, Luis, por estar en este gran programa con muchísima audiencia. Estaba viendo cifras y realmente pues que Acción 10 es uno de los programas más vistos en todo Nicaragua y fuera del territorio nacional. Efectivamente, este jueves 27 de febrero, en el Salón Pablo Antonio Cuadra de Hispamer se va a llevar a cabo la premiación del Premio a la Excelencia del Periodismo de Investigación Pedro Joaquín Chamorro en la 14ª edición que está realizando Fundación Violeta Barrios de Chamorro. ¿Este premio en qué consiste? En este premio se le entregan galardones a las mejores investigaciones periodísticas que han realizado periodistas a título individual como también grupos de periodistas nicaragüenses en diferentes categorías. Por ejemplo, tenemos la categoría de gobernanza y transparencia, que se premian todos aquellos trabajos de investigación relacionados a la fiscalización de la administración pública. También tenemos la categoría de género, de sistema de salud, de sistema de educación, medio ambiente, gestión municipal. Entonces, el jurado internacional que seleccionamos este año se va a encargar de seleccionar el mejor trabajo por cada categoría, es decir, vamos a entregar un premio por cada categoría. Excelente. Cuando hablamos un poco de la temática, quizás nos expones un poquito el trabajo ganador, por ejemplo, si es un único primer lugar, contanos. Sí, efectivamente hay solamente un primer lugar por categoría, por eso es que se premian 7 distintas categorías. La gente que postuló, que remitió sus trabajos, tuvo la oportunidad de enviar hasta 3 tipos de trabajo. Y lo bueno de esta edición, Odili, es que la gente tuvo la oportunidad de postular a título individual y también tuvimos muchos trabajos colectivos. Es decir, recibimos arriba de 80 postulaciones en general. Y de estas 80 postulaciones, casi aproximadamente 30 eran trabajos que habían realizado los periodistas, no solamente de diferentes medios de comunicación, pero también de diferentes municipios. Es decir, tenemos a gente trabajando en equipos, digamos, Radio Camoapa, con otros medios de comunicación acá en Managua, e incluso gente de Bluefield. Entonces fue bien interesante ver el ejercicio de periodismo colaborativo que desde hace años ha estado promoviendo Fundación Violeta Barrios Chamorro. Si no hay otros lugares ganadores, pero también hay menciones especiales. Efectivamente, sí hay menciones especiales. Lo que resulta es que la mención especial no obtiene premio, solamente obtiene un diploma de reconocimiento por parte del jurado. El jurado internacional tiene la potestad, digamos, de en cada categoría establecer una mención especial cuando considera que además del trabajo ganador hay otro que demostró, digamos, bastante desarrollo del tema, mucha ética y bastante compromiso con cada una de los que establecen las categorías en mención. En estos trabajos también hay compromisos de, que vos hablabas, ¿hay algún proyecto también para continuar promoviendo lo que están ellos exponiendo? Bueno, una vez que ellos resultan ganadores, Fundación Violeta Barrios Chamorro constantemente está promoviendo la formación de periodistas. Precisamente el día viernes 28 de febrero, como parte de la jornada, también vamos a tener un taller con una catedrática, Ana María Saavedra de Colombia, que es editora de un sitio que se llama Colombia Check, que va a brindar un taller titulado Herramientas Digitales para Combatir la Desinformación en la Era Digital. Resulta muy interesante, digamos, en esta época donde hay muchas noticias falsas. Es decir, el boom de las redes sociales es generoso porque tenemos desborde de información, pero a la vez no todo es confiable. Entonces, esta editora de Colombia Check nos va a brindar a un grupo de periodistas, digamos, algunas herramientas que podemos contar para verificar información y para dar información veraz y de calidad. Bueno, brevemente, ¿cuánto tiempo ya tiene Fundación Violeta Barrios de trabajar acá en Nicaragua y sobre todo por siempre consolidar esos valores y esa fortaleza en cuanto a la libertad de prensa? Esta es la 14ª edición, es súper interesante porque esta es la 14ª edición del Premio a la Excelencia del Periodismo de Investigación, que es el premio, digamos, más importante
a nivel nacional. Uh-huh. Cada año la fundación, digamos, se esmera, pone todo su empeño, sobre todo para que la gente que se encargue de deliberar y elegir las mejores piezas de investigación sea un jurado de gran prestigio internacional. En esta ocasión tenemos un jurado de lujo que está integrado por una periodista chilena, Mónica González, como te mencioné, la periodista colombiana Ana María Saavedra, y un periodista ecuatoriano también, Juan Carlos Calderón. Entonces esto releva mucho la importancia que también periodistas internacionales le dan a este tipo de trabajo que está realizando Fundación Violeta Barros Chamorro para promover el periodismo comprometido con la verdad. Excelente, muchísimas gracias también porque sabemos que están apoyando a muchos estudiantes de la carrera de comunicación social, están promoviendo muchos valores, sobre todo de ética. Gracias y saludos muy especiales a los ganadores.